¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es San Juan de la Cruz. Bajo este título, señora, señor, un único tema de la agenda nacional, la Argentina bananera. Y nuevamente el título del programa de hoy, San Juan de la Cruz. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que el programa próximo pasado cuyo título fue Santa Teresa de Ávila, allá conceptos más, conceptos menos, compartíamos una brevísima biografía de Santa Teresa de Ávila y decíamos que la cronología, el tiempo que le tocó vivir a Santa Teresa de Ávila fue la edad de oro de las letras españolas y que la mayor producción literaria de Santa Teresa de Ávila fue escrita en prosa y que la prosa durante el siglo de oro de la literatura española tuvo tres definiciones, tuvo tres caminos, tuvo tres expresiones: la llamada prosa didáctica, la prosa histórica y la prosa ascética y mística. Esto lo recordamos brevísimamente. La prosa didáctica fue escrita, mejor dicho, en tono sencillo, claro, erudito, perfectamente entendible. Sus principales representantes, entre otros, fueron Nebrija, Vives, Francisco Vitoria, Francisco Suárez, Melchor Cano y Domingo de Soto. La prosa histórica es una prosa cuyo estilo es una narración erudita de la España de los Habsburgos. Y sus principales representantes, entre otros, fueron Juan de Mariana, Ruy Díaz de Guzmán, Hurtado de Mendoza y el Inca Garcilaso. La prosa ascética y mística, recordábamos que ascética viene del griego asquesis, que quiere decir esfuerzo, trabajo, ejercicio. Y en el asceta lo que predomina esencialmente es el entendimiento y es la razón. En cambio, la prosa mística, que viene de la teología mística, el vocablo místico, recordábamos, señora, señor, que viene del griego, que quiere decir arcano, quiere decir misterioso. Y el vocablo místico en la grafía latina, en el castellano, se quiere decir esencialmente religioso, sagrado, espiritual. Y que los principales representantes de esa prosa ascética y mística, recordábamos en el programa próximo pasado, eran Fray Luis de Granada, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y, por supuesto, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz llevó por nombre, ¿por qué llevó? Lleva por nombre Juan de Yepes y Álvarez. Nació en Fontiveros,
Ávila, en el año 1542. Y fíjese usted, señora, señor, que San Juan de la Cruz ya a la edad de 13 años manifestó una vocación completa y absoluta para acudir a los enfermos, para socorrer a los pobres. Desde los 13 años ya socorría a pobres y enfermos. Allá por el año 1563 ingresa a la Orden del Carmelo, en Medina del Campo. Tenía escasos 21 años. Y fíjese usted, señora, señor, que San Juan de la Cruz, allá por los años 1570, ingresa en la Universidad de Salamanca. Y acá un brevísimo paréntesis, señora, señor, dedicado a los literatos, a los historiadores y a los llamados filósofos con pretensiones de ser sabios iluminados del Renacimiento, con pretensiones de ser enciclopedistas de la Revolución Francesa que hemos dedicado a estudiar muchos años de nuestra vida y que, no una vez, varias veces, en reiteradas conferencias de filosofía mías y en mis cátedras de filosofía, hemos dicho que fue esa Revolución Francesa una revolución que decapitó a media Francia, que decapitó a media Iglesia Católica Francesa, que hundió a Francia en el crimen, en el odio, en un baño de sangre y en el rencor, y que tuvo que llegar Napoleón Bonaparte para poder poner nuevamente armonía y concordia, y que recordamos que la primera campeona del catolicismo fue Italia, allá por el 312, cuando la Iglesia Católica se ubica en Roma. La segunda campeona fue del catolicismo España, y la tercera campeona fue la Francia Católica, acompañadas por Polonia, por Hungría y por Irlanda. Y como estos, sin hacer nombres, por buen gusto y por prudencia, estos sabiondos historiadores, literatos y llamados filósofos que viven a la época y no en la época, no son modernos, son modernosos, porque viven al último grito de la moda, y como la moda de hoy ya es vieja para mañana, se olvidan que ser clásicos es siempre estar al último grito de la moda. Y jamás, no haciendo nombres, he escuchado de estos historiadores, de estos literatos y de estos llamados pseudofilósofos, mucho más enamorados del enciclopedismo francés que de la Edad Media Católica, porque en la Edad Media Católica, señora, señor, recordamos que se funda la universidad, el primer centro espiritual de investigación y divulgación de saber se fundó en la Edad Media Católica, y la primera universidad fue la Universidad de París, año 1200. Le siguió la Universidad de Bolonia, año 1208. Le siguió la Universidad de Palencia, año 1210. Le siguió la Universidad de Oxford, año 1214. La Universidad de Arezzo, 1215. La Universidad de Padua, año 1222. La Universidad de Nápoles, años 1224. Y la Universidad de Salamanca, en el año 1228. Entonces, ¿sabe qué, señora, señor? Cuando nuestro San Juan de la Cruz ingresa ya por los años 1570 a la Universidad de Salamanca, ya la Universidad de Salamanca tenía 342 años de antigüedad. Esto dedicado para todos aquellos historiadores, literatos y advenidos a la filosofía que nunca recuerdan que estas universidades fueron fundadas durante la Edad Media Católica. Ahí, en la Universidad de Salamanca, San Juan de la Cruz estudia profundamente humanidades. Léase teología, filosofía, griego y latín. Egresa como sacerdote allá por el año 1567 y recordábamos, señora, señor, en el programa próximo pasado, que San Juan de la Cruz fue un incansable compañero
de Santa Teresa de Ávila en la fundación de conventos para sacerdotes en toda la geografía española. Dedicó profundamente, igual que Santa Teresa de Ávila, su vida a reformar la Orden del Carmelo, porque la Orden del Carmelo carecía de disciplina y carecía de vocación religiosa. Y por ese motivo, tanto Santa Teresa de Ávila como San Juan de la Cruz fueron perseguidos, fueron escarnecidos, fueron calumniados. A tal punto llegó la persecución, señora, señor, a San Juan de la Cruz, que fue encerrado, en la Torre de Toledo en el año 1577 durante un año. San Juan de la Cruz muere en Úbeda, en práctica estado de santidad, en el año 1591. Y los escritos espirituales, los escritos religiosos, escritos o realizados, mejor dicho, en forma de poesía o en forma de prosa, tuvieron tal entidad religiosa, tal entidad mística, tal entidad espiritual, que San Juan de la Cruz fue nombrado doctor extático. Yo lo recuerdo a usted, señora, señor, que el éxtasis es aquel estado del alma donde los sentidos, donde la inteligencia y la razón quedan suspendidos por adoración a Dios. Las personas que entran en estado de éxtasis carecen de la ley de gravedad, y entonces testigos oculares de la época manifestaron cómo Santa Teresa de Ávila, cuando ingresaban a su habitación, estaba prácticamente pegada al techo, y también, San Juan de la Cruz. ¿Cómo es la forma literaria de escribir San Juan de la Cruz? San Juan de la Cruz escribe en liras. Queremos recordar, señora, señor, que el vocablo castellano lira no solamente designa al instrumento musical que todos conocemos, sino también designa aquella composición métrica gramatical de cinco versos, cuyos tres primeros versos son heptasílabos y cuyos dos versos siguientes son endecasílabos. Las obras magnas de San Juan de la Cruz, escritas en poesía, entre algunos títulos, son Canciones del Alma, Llama de Amor Viva, Cántico Espiritual y Conversaciones o Canto del Alma a Cristo. Y las obras brillantes de San Juan de la Cruz, escritas en prosa, son, entre otras, La Noche Oscura del Alma, Cartas Espirituales, Avisos Espirituales y La Subida al Monte Carmelo. Y nosotros hoy, en este programa que lleva por título San Juan de la Cruz, de esta obra brillante escrita en prosa por San Juan de la Cruz, que lleva por título Subida al Monte Carmelo, del capítulo 8 hemos seleccionado algunos pequeños párrafos, algunos pequeños conceptos para compartirlos ya con usted, señora, señor. De la Subida al Monte Carmelo, capítulo 8, así escribe San Juan de la Cruz los siguientes conceptos. Ciega y oscurece el apetito al alma, porque el apetito en tanto apetito ciego es. De suyo, el apetito ningún entendimiento en sí tiene. El apetito en el alma enciende la concupiscencia y encandila el entendimiento. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará preguntando qué tiene que ver el título del programa de hoy, San Juan de la Cruz, con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirlas con todos ustedes. Muchas gracias. Thank you.
Y usted recuerda, señora, señor, que cuando en el programa próximo pasado concitábamos a Santa Teresa de Ávila en esas cuartetas, que seguramente usted, señora, seguramente usted, señor, conocen mucho mejor que yo. Decía, ¿por qué decía? Dice Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Y decíamos en ese programa que no le preguntábamos a usted, señora, señor, si creía en Dios. Pero sin decir nada brillante, sin decir nada inolvidable, nosotros creemos, y lo venimos diciendo hace muchos años en este programa de televisión, que la paciencia en la República Argentina se está perdiendo porque hace un tiempo grande que en Argentina hemos perdido la ejemplaridad. El buen ejemplo de padres a hijos, buen ejemplo de profesores a alumnos, buen ejemplo de funcionarios públicos a los ciudadanos. Que la paciencia se está perdiendo en la República Argentina porque de un tiempo a esta parte estamos perdiendo la verdad. Es mucho más importante lo subjetivo, la opinión, el instinto, el capricho y la ideología de cada uno que aquello que las cosas son, porque realidad y verdad, verdad y realidad son anverso y reverso de la misma moneda llamado aquello que las cosas son. Y en tercer lugar, estamos perdiendo la paciencia porque se está perdiendo el sentido común. Porque este programa lleva por logo filosofía y sentido común. Y porque el primer programa que hicimos en televisión llevó por título sentido común. Sentido común no es el estado decadente del alma del hombre cuando transita por la canallada, traición o cobardía de turno. Sentido común es el estado sereno, consciente y armónico del alma del hombre que como una luz interior guía la inteligencia a la verdad y la voluntad al bien común del hombre y de la sociedad constituidos en nación. Y entonces, cuando San Juan de la Cruz nos dice en este pasaje inolvidable de la subida al Monte Carmelo, capítulo 7, ciega y oscurece el apetito al alma, porque el apetito en tanto apetito ciego es. Porque de suyo el apetito ningún entendimiento tiene en sí. Y porque el apetito en el alma enciende la concupiscencia y encandila el entendimiento. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, habrá entendido mucho mejor que yo que este místico, este brillante teólogo español, no está hablando del apetito físico, está hablando del desordenado apetito espiritual. Desordenado apetito espiritual, que en estos siglos no modernos, sino modernosos, hay ejemplos tan numerosos como decadentes y tan decadentes como numerosos. Primer ejemplo, lo compartimos ya con usted, señora, señor. Hoy es mucho más importante el cuerpo que el alma. Y como es mucho más importante el cuerpo que el alma, con mi cuerpo hago lo que quiero, nos dice el decadente feminismo, que la mujer es dueña de su cuerpo. Y entonces, como son dueñas de su cuerpo, o se postula que soy dueño de mi cuerpo, lo drogo, lo alcoholizo, lo vendo y lo exhibo. Yo quiero recordarle a usted, señora, especialmente a usted, que la belleza femenina es completa y absolutamente invencible cuando en vez de ser exhibida, es insinuada. Y porque mucho más importante que una cirugía estética es la cirugía ética, porque la belleza desde todos los tiempos comienza de adentro para afuera, porque los griegos, que fueron la gente más bella de todos los tiempos, en su juventud inculcaron la mens sana in corpore sano. Segundo ejemplo, hoy es más importante tener que ser. Es más importante tener juventud que ser joven. Y mientras tener juventud es un estado pasajero y cronológico de la edad terrenal del hombre en la tierra, ser joven es un estado permanente del alma. Cierta vez le preguntaron a Séneca de España qué es
la vejez. Vejez no designa el número de mis años, sino la tristeza y decaimiento de mi alma. Y fíjese usted hoy en día que algunos jóvenes entre 12 y 25 años que tienen juventud, pero se comportan como viejos. Y aquella persona que tiene debidamente a vida qué es la juventud y qué se siente ser joven, transcurre joven durante toda su vida. Hoy parece ser más importante tener amigos que ser un buen amigo, tener hijos que ser un buen padre. Y si el apetito desordenado de poder político, llamado populismo mesiánico, que acá postuló el decadente kirchnerismo, envileció el alma de la República Argentina, el apetito desordenado de ganancia económica, de su economía neoliberal, señor presidente don Mauricio Macri, ha empobrecido a la República Argentina. Y si el decadente populismo kirchnerista se propuso que Argentina sea una republiqueta bananera, realmente su economía, señor presidente don Mauricio Macri, ha consolidado. Somos una republiqueta bananera. Y somos una republiqueta bananera por las siguientes características. En primer lugar, la Argentina, como toda republiqueta bananera, no tiene moneda. La Argentina tiene cuasi parada su industria nacional y su producción nacional. Tenemos sindicalistas ricos y gente muy pobre. Tenemos políticos multimillonarios y gente muy pobre. Tenemos senadores, jueces, diputados, gobernadores multimillonarios y Argentina hoy tiene 35% de pobreza. Hemos dejado de fabricar autos, hemos dejado de fabricar aviones, vagones, locomotoras. Pero lo que sí, estamos consolidándonos en una verdadera republiqueta bananera, porque ¿sabe qué, señora, señor? La Argentina tiene el récord mundial de fábrica de barra bravas. Porque el barra brava no es ni más ni menos que la rosca política, judicial y policial de impunidad y de droga. Y entonces, señora, señor, como usted en su casa, señora, como usted en su casa, señor, y como la inmensa mayoría de los argentinos, ni nos sentimos ni somos una republiqueta bananera, nosotros hace más de 15 años que le decimos a la clase política argentina, no inventen la pólvora, no inventen la brújula, no inventen la imprenta, porque si bien es cierto que en el G20 vienen Rusia, China, Estados Unidos e Inglaterra, serán poder político, pero no son modelo de política, serán poder económico, pero no son modelo de economía. Nosotros hace mucho tiempo que tenemos una lista de países que a propósito, y para que les duela a nuestra decadente clase política, en instantes vamos a compartirlos con todos ustedes. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Y a propósito, señora, señor, para que le duela a toda nuestra decadente e inútil clase política, no es Rusia, no es China, no es Estados Unidos, no es Inglaterra, es este conjunto de países que hace más de 50 años no inventan ni la pólvora, ni la imprenta,
ni la brújula. Tienen el justo medio de capital, Estado y trabajo. Me refiero a los países de Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Alemania, Austria, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón. Y para que duela mucho más, ya aquí, en nuestra América Latina hispana, Colombia, Chile, Uruguay, Perú y Bolivia. El denominador común de estos países citados es más o menos el siguiente, señora, señor. Tienen una inflación anual del 2,3 a 2,4%. Tienen una desocupación en promedio que no llega al 5%. Tienen récord de inversiones y han logrado el justo medio, el equilibrio de capital, de Estado y de trabajo. Señores políticos de la República Argentina, no inventen más la pólvora, no inventen más la brújula, no inventen la imprenta. Si no tienen ideas para crear, por lo menos tengan voluntad para copiar. Y de un tiempo a esta parte, señora, señor, este programa, en virtud del creyendo de violencia que tiene de manera indubitable la República Argentina en todos sus estratos y estamentos sociales, nosotros venimos solicitando a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel nacional, una política sanitarista de educación y prevención en la ingesta de alcohol, de droga y de pastillas en los jóvenes de 12 a 25 años. Hace más de 10 años que lo pedimos. Este creyendo de ingesta de alcohol, droga y pastillas es la violencia acumulada que hoy está en la República Argentina. Y en virtud de esta violencia, también hace mucho tiempo insistimos que a nivel de todos los días, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la vereda, en el mercado, señora, señor, las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y como además decimos, nada brillante, nada genial, desde que el hombre, la segunda educación del hombre es la mujer, le pedimos más que nunca a la mujer argentina su consejo inteligente, su actitud inteligente, su palabra inteligente, que no sean feministas, que sean nada más que femeninas, que la belleza femenina, más que ser exhibida, si es insinuada, es absoluta y completamente invencible. Pero que no hable más el doctor Mariano Sabuidet, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Platón de Atenas, 429 a.C., 347 a.C., en un diálogo incomparable, en un diálogo realmente de colección de Platón de Atenas, cuyo título es Del Simposio o Banquete. Allí el inmortal, el divino Platón de Atenas cita a Homero, siglo 9 a.C. Y fíjese usted, señora, señor, cómo lo cita en el banquete, en el simposio, Platón de Atenas a Homero. Platón dice que Homero comenta a sus seguidores, a sus alumnos, que la diosa Ate, que en la mitología griega es la diosa del error, es una diosa muy sutil, es una diosa muy delicada, porque Ate, la diosa del error, no apoya los pies sobre el suelo, sino que apoya los pies sobre la cabeza de los hombres. La diosa Ate, la diosa del error, anda sobre la cabeza de los hombres. Y así como el populismo mesiánico de los Kirchner, el apetito desorbitado de poder, llevó a la decadencia de la Argentina y fue un gravísimo error político, el desorbitado apetito de ganancia de su economía neoliberal, señor presidente don Mauricio Macri, es un grave error económico. El justo medio y el sentido común exigen el sano equilibrio de capital, Estado y trabajo. Porque ¿sabe qué, señor presidente don Mauricio Macri? La economía y el ciudadano
tienen que estar para ser servidas por la política económica que usted implemente en una nación civilizada, creíble y justa. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.